En el capítulo 9 de la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, en el versículo 6 recuerda un principio básico de la vida. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así como es locura alguien plantar frijoles y esperar cosechar arroz, de la misma manera, quien hace elecciones equivocadas en su vida no puede esperar resultados correctos. Siempre cosechamos lo que plantamos. El problema es que profundizando esta metáfora agrícola, los frutos siempre vienen en número mayor que la semilla. Entonces, en realidad, las consecuencias de nuestras elecciones pueden ser mayores de lo que esperamos. En el caso de Pablo, él se está refiriendo a personas que desarrollan un corazón egoísta. A partir del versículo 7 afirma, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pablo invita a los cristianos a tener un corazón donante, que se importe con quien lo necesita, que siente el dolor del otro. Tal generosidad tendrá su recompensa garantizada. Pablo concluyó en su discurso de la siguiente forma a partir del versículo 10. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Saben, la promesa bíblica es que todo el que da, nunca dejará de tener.